su canal este el vídeo y a su escuelita el espíritu divino contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy viernes tenemos otra media hora de santa media hora de oración. Los viernes hacemos una oración por la familia, una oración de sanación, una oración de liberación, una oración presentándoles a Jesús con hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia y trabajemos por la adoración perpetua, trabajemos para que en cada capilla, en cada mano que nos venga y en cada tengamos la adoración perpetua, tengamos los cenáculos, trabajemos por nuestro crecimiento interior, por nuestra conciencia final, trabajemos por la evangelización, hermanos, hermanas. Evangelizar, sentir con Pablo ese grito hondo en el corazón, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no anuncio la buena noticia del reino. Debemos, hermanos, anunciar la buena noticia del reino, que esa buena noticia llegue al corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada niño, de cada ser que ya tenga conciencia, que entienda, comprenda, acepte y viva la palabra de Dios, la palabra que da la plenitud, que da la paz, que da la plenitud existencial. No es una palabra humana, es la palabra de Dios que viene a ti en cuenta para darte la vida, darte la salvación. A los que están más cerca de ti, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos, con la palabra. Recordemos una vez más el fin, el objetivo de la Biblia. La Biblia se lee, se reflexiona, se estudia, se lee, de tal manera que los hombres y mujeres que buscan a Dios puedan leer a través de que tú eres la Biblia, se ha dicho, vida en ti. La Biblia ilumina tu vida. Hoy viernes tenemos el texto del Salmo 34, el verso 16. Salmo 34, verso 16. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Los ojos de Yahvé sobre los justos, aquellos hombres que buscan tu vida. Esos son los hombres y mujeres justos. Según la Biblia, José era un hombre justo. José cumplía la voluntad de Dios. José obedecía a Dios. Y dice de él San Mateo que era un hombre justo, un hombre que obedecía la voluntad del Padre. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Bienaventurados aquellos que gritan, porque serán consolados. Bienaventurados aquellos que gritan, dice la eterna verdad, porque serán consolados. Qué hermoso, hermanos, hermanas, tener un Padre en el cielo que nos escucha, que nos consuela, que se preocupa por nosotros, de nosotros, nuestro Padre Dios. Los ojos de Yahvé sobre los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Padre Santo, escucha el grito de tantos hombres y mujeres que estamos suplicando para que desaparezca esta pandemia de la paz de la tierra, el coronavirus, para que jamás se apruebe la ley del aborto. Escucha, oh amado, eterno, el grito de los justos. Bien, hermanos, hermanas, adoremos a Jesús.
que lo tenemos con nosotros en la hostia consagrada. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es quien nos ha reconciliado con su Padre eterno a través de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Hoy viernes de la cuaresma, tercera semana de cuaresma, hoy día de abstinencia, de ayuno, de penitencia. Esta cuaresma nos estable en el mundo y nos acerca más a Dios, viviendo en santidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Jesús, te lo pedimos en este día viernes, que tú tengas piedad y misericordia de nuestros pecados. Perdónanos tantas ofensas, tanta rebeldía, Jesús, a tu voluntad, a la voluntad del Padre. Perdona ese odio, esa soberbia, ese egoísmo, la lujuria, la burla. Perdona, Jesús, ese apego desordenado a la propia imagen, ese deseo de alabanza, de reconocimiento. Perdona, Jesús, la falta de fe, el enojo, la ira, la violencia, la pereza, Jesús. Perdónanos, Jesús, ese perder tanto el tiempo, ese no pensar en los demás, en pasar de largo ante una necesidad humana. Perdónanos, Jesús, esa falta de compasión,
para con los pobres, los mendigos, los que sufren, los encarcelados. Esa falta de compasión para aquellos que están en pecado. Perdónanos nuestras culpas y pecados. Tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú has venido a este mundo, Jesús, para redimirnos del pecado, de la muerte, para redimirnos de todo aquello que nos aleja, nos esclaviza y nos impide vivir la libertad, la alegría y la paz, la sabiduría y el amor de los hijos de Dios. Perdona, Jesús, nuestras culpas y pecados. Perdona, Jesús, nuestras culpas y pecados. Perdona, Jesús, nuestras culpas y pecados. Pronuncia, Jesús, sobre cada televidente, sobre cada hermano, cada hermana que en este momento te está contemplando, adorando frente al televisor. Pronuncia el oráculo de tu perdón, Jesús. Como dijiste a María Magdalena, tus pecados quedan perdonados. Como dijiste al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como dijiste a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Como dijiste al paralítico, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Hijo mío, hija mía, tus pecados quedan perdonados. Hijo mío, hija mía, tus pecados quedan perdonados. Oh amado Jesús, que podamos escuchar hoy en nuestros corazones tu oráculo de perdón, Jesús. Perdónanos, Jesús. Sana nuestras heridas del pasado. Sana todas nuestras ataduras emocionales. Sana esas heridas, Jesús, que se configuraron en el vientre de mamá, Jesús. Todo rechazo de papá, de mamá, que hoy tiene incidencia en mi vida, en mi inconsciente. Sánalo, Jesús. Sana, Jesús, todo trauma. Rompe, Jesús, todas las cadenas emocionales, todas las ataduras. Bendice, Jesús, la relación de cada miembro de nuestra familia. Bendice, Jesús, la relación con el esposo, la esposa, los hijos. Mira ese matrimonio, Jesús, al borde del colapso. Mira ese matrimonio pobre, Jesús, al borde del colapso, por falta de diálogo, de comprensión, Jesús. Restaura, Jesús, las relaciones matrimoniales. Libera, Jesús, las relaciones matrimoniales de toda la vida y lleva tu paz. Lleva tu paz, Jesús, a esa relación con el esposo, la esposa, el novio, la novia, a esa relación de hermanos, a esa relación de pareja. Restaura, Jesús. Lleva tu paz. Rompe, Jesús, todas las cadenas de tristeza. Rompe todas las maldiciones intergeneracionales, de deudas, de soltería, de desempleo, de atraso, de esterilidad, de soltería. Rompe cadenas. Rompe cadenas, Jesús. Hoy viernes que celebramos la redención, la salvación, la liberación de la humanidad. Bendice, Jesús. Rompe cadenas. Libera, Jesús. Y lleva tu paz al corazón de cada miembro. Sana, Jesús, los enfermos, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos que están enfermos.
Dale la salud, Jesús. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Sana, Jesús. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Sana, Jesús. Acrecienta, Jesús, en nosotros el deseo de santidad, el deseo de una vida espiritual intensa. Danos el gusto por la vacía, Jesús. Danos el gusto por la vacía, Jesús. Danos el gusto por la vacía, Jesús. Que como tú, amado Jesús, nos levantemos temprano para la oración y podamos pasar la noche en la oración de Dios, como tú, amado Jesús. Que jamás sintamos aburrimiento, pereza, cansancio, deseo de que el tiempo pase pronto para abandonar la oración, Jesús. Danos el don de la oración. Danos un espíritu de oración, Jesús. Que jamás deseemos que el tiempo pase pronto para abandonar el momento de intimidad contigo, Jesús, y dedicarnos a otra cosa. Que comprendamos, Jesús, que el momento más intenso, más hermoso, más bello, más sublime, más extraordinario, es el momento que dedicamos a ti, oh amado Jesús, en la intimidad humana. Acreciente en nosotros, Jesús, el deseo de santidad, el amor a la oración, a la silencio, a la intimidad contigo. Acreciente en nosotros, amado Jesús, el amor a la santidad, al silencio, a la oración, a la intimidad contigo. Bendícenos, Jesús, bendice nuestros hogares, bendice cada miembro de nuestra familia, Jesús, y danos tu paz. Bendícenos, Jesús, bendice cada miembro de nuestra familia y danos tu paz. Llévate, Jesús, toda maldición de hechicería, de brujería. Limpia nuestros hogares, Jesús, el hogar de cada familia de la República Dominicana. El hogar de cada familia del universo, Jesús, límpiala de toda contaminación, de hechicería, magia negra, espiritismo, satanismo, Jesús. Limpia cada hogar del universo humano, Jesús, que haya sido contaminado por el diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra. Limpia nuestros hogares con el poder de tu sangre, Jesús, de toda contaminación, brujería, hechicería, magia negra, espiritismo, contaminación diabólica, satánica a través del internet, de las redes sociales. Llévate luz,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno, eres el buen samaritano que nunca pasa de hambre o de necesidad. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestra constelación estelar, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.